os voy a contar, ¿no?, una historia que cambió mi vida en el año 2009, en septiembre. Estaba embarazada de mi segundo hijo. Y en la semana 19 de gestación, como todas las mamás que se van a hacer esa ecografía en la que esperan con muchísima ilusión que les digan si el hijo que llevan dentro es un niño o una niña, porque ya has ido pensando los nombres que les vas a poner, has ido pensando en su ropa, en el rosa, en el azul. Y entonces fui a hacerme esa ecografía y de repente el médico se paró y me dijo, es un niño. Pero está enfermo, tiene mal el corazón. En aquel momento, como un impulso muy fuerte, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y un instinto muy fuerte me dijo, Inés, tú a este hijo lo tienes que sacar adelante como sea. Entonces empecé a hacerle preguntas al médico una detrás de otra al mismo tiempo, pues que mis ojos se llenaban de lágrimas, ¿no? Y le empecé a preguntar si aquello tenía solución, si se podía operar, y él me contestó que desconocía si aquello que estaba viendo era compatible con la vida y que me iba a poner en contacto con unos especialistas que me iban a explicar la patología de mi hijo por si tenía que tomar alguna acción. En aquel momento se me heló la sangre porque aquellas palabras suponían que había gente que pensaba que la vida de mi hijo no merecía tanto la pena y mi corazón de madre en aquel momento sufrió porque era un hijo que quería por encima de todas las cosas. Comenzamos a una serie de visitas a médicos en las que nos volvieron a preguntar si queríamos seguir adelante y la respuesta fue siempre la misma y conocimos que la patología de Juan Pablo no tenía una cura definitiva, solo podía ser intervenido con cirugías paliativas. Pero bueno, seguimos adelante y cada día la ilusión por conocerle y tenerle a nuestro lado era cada día más grande. Y por fin llegó un 24 de febrero y Juan Pablo, contra todo pronóstico, nació. Le pude dar un beso en 5 segundos que me lo dejaron y le dije, vamos Juan Pablo, la vida te espera. Y de ahí ya se lo llevaron a la UBI, donde pudo estar 5 días contra todo pronóstico, sin necesitar el soporte de ninguna máquina. A los 5 días le intervinieron del corazón por primera vez y tuvo unos daños neuronales que hubo algunas personas que atrevieron a calificar de severísimos, que incluso le impedirían respirar. Pero otra vez, Juan Pablo, contra todo pronóstico, salió adelante. Y después de 6 largos meses en el hospital, en los que su padre y yo luchamos porque se viera no a un enfermo, sino a un niño en toda su plenitud y dignidad, por fin nos fuimos a casa. Pasamos 9 meses maravillosos en que le veíamos sonreír cada día, aprendió a comer. Y un día, cuando menos lo esperábamos, se marchó. Pero yo no he venido a contar aquí una historia triste, yo he venido a contar una historia bonita, porque es una historia preciosa que un niño venga a tu vida y en 15 meses te enseñe lo muchísimo que vale la vida, lo que de verdad merece la pena. Nos dejó a mí y a su padre enamorados de lo que es la vida. Yo soy una afortunada porque tuve a mi lado a mi marido y a mi familia. Y pienso muchísimo en las mamás que no tienen ese apoyo tan importante. Y a ellas les quiero decir que nosotros estamos aquí hoy para decirles que se puede decir que sí a la vida y que estamos aquí para pedir más ayudas para ellas, que las queremos. Como os decía, tuve muchísima suerte, ¿no? Y creo que merece la pena mirar a un niño como mi hijo Juan Pablo a los ojos y decir que sí a la vida, porque cuando le dices que sí a la vida, con mayúsculas, la vida te dice que sí. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y sí a la vida.